Hi kids, today we will learn to how to make a reggaeton trash tool out of modeling clay. The materials we need are blue, yellow, green, orange, and fuchsia clay. First step, take the blue clay, knead the wheel, and divide it in two. Hola niños y niñas, el día de hoy vamos a realizar una figura de la película Trolls 2. Vamos a crear la figurita del reggaetonero. Y para ello necesitamos plastilina azul, verde, amarilla, anaranjada y fucsia. Lo primero que debemos hacer es tomar nuestra plastilina azul y dividirla en dos. Luego vamos a tomar una de las mitades y la vamos a amasar en forma de huevo. Second step, take one half of blue and knit it like an egg. Like this. En el tercer paso vamos a tomar la otra mitad y vamos a dividir la plastilina en 5 partes iguales para crear los brazos, las piernas y el estómago. Third step, take the other half of the blue and divide it into 5 equal parts. With each part we will make the arms, legs and the stomach. Ahora en este cuarto paso vamos a tomar la bolita grande de azul y con la yema de los dedos vamos a empezar a crear la forma de las orejas, de la cabeza del personaje. Fourth step. Take the big ball of blue and with the fingertips we will shape the ears. Like this. Okay, now go to the decorate. Vamos a decorar nuestra figurita. Para eso vamos a utilizar algunos colores ácidos. El quinto y último paso es realizar el cabello. Vamos a tomar plastilina amarilla y vamos a hacer diferentes tiritas de amarillo y las vamos a combinar con verde, anaranjado y fucsia. Fifth step, make the eye. Make the several strips of yellow and combine it with green, orange and fucsia clay. Go ahead. We have finished the figure. I hope you like this activity. See you later. Bye, champions. Muy bien, ya hemos terminado nuestra figura de la película Troll 2, el reggaetonero. Espero que les haya agradado esta actividad y nos vemos pronto. ¡Chao, campeones!